Por fin se ha revelado información acerca de la conferencia de Symbiotic Relationships, o Relaciones Simbióticas de Marvel's Spider-Man 2, misma que tuvo lugar en el Hall H en la San Diego Comic-Con. Insomniac Games reveló datos muy importantes que nos ayudará a comprender esta secuela. Información que vino acompañada de un tráiler nuevo en el cual nos muestran un poco más de la historia del juego, y nos dan pistas de quién podría ser Venom. Así que en este video te daré toda la información revelada en este panel, al igual que platicaremos del tráiler. Ponte a gusto, tráete tu botana de bebida, que este video está a punto de comenzar. El tráiler comienza con Harry mencionándole a Parker que es un milagro que este haya regresado, ya que alrededor de 10 años, este lidió con la enfermedad que su madre le heredó, la cual gracias al último post de Entertainment Weekly, nos enteramos del nombre de esta enfermedad, la cual se llama Síndrome de Ostoran, una enfermedad hereditaria neuronal que afecta a los órganos vitales y al sistema nervioso. El Osborn Jr. quiere aprovechar esta segunda oportunidad que le dio la vida, queriendo formar una alianza con su mejor amigo, Peter, tal vez profesionalmente. Pues el objetivo de Harry ahora en adelante es querer curar al mundo. Y quédense con esta frase porque más a continuación la volveré a mencionar. Cabe decir que esta plática se da en el campo de fútbol americano perteneciente al Midtown High School, instituto al cual asistió Parker en su adolescencia. Quiero resaltar que el rostro de Ben Jordan se ve mucho mejor y más natural. Dicho esto, sigamos adelante. Después veríamos una cinemática hermosa de los Spider-Man balanceándose, y algunas localizaciones, como el Brooklyn Bridge y Coney Island, donde en este último, Harry Osborn conocería a Miles y a Ganke por primera vez, y aquí la mayoría nos sorprendimos debido a que el rostro de Mary Jane ha tenido unos cambios muy importantes, al igual que Miles, ya que el chico de Brooklyn cambió de peinado, a uno mucho más asteric como dicen los chavos, parecido al de Killmonger. No sé ustedes, pero en esta escena donde Harry conoce a Miles, Morales está un poco celoso debido a que Parker compartirá mucho más tiempo con Harry, mencionando que sí aún tendrá más tiempo para asesorar. Será muy interesante la interacción del nuevo grupo de amigos. Posteriormente veríamos una secuencia con el avión de Kraven, que también tuvo aparición en el último gameplay revelado, acompañado de un nuevo vistazo a un nuevo enemigo, que probablemente pertenece a la facción de Kraven, con pintas de oso. El lugar en donde se da ese combate, se me hace muy similar al centro de ciencias de Oscorp, pero no me hagan tanto caso. Continuamos con Peter volando con sus nuevas telarañas axilares, y mencionando la MJ, un nuevo nombre para su probable lista de investigación, el cual es Kraven, mismo que está en una especie de cacería, algo que ya se sabía. Por lo que probablemente lleguemos a controlar a la pelirroja en ciertas misiones de sigilo, investigando a algunos criminales o al mismísimo Kraven. Tendremos esta breve escena de Parker como mesero, pero esto posiblemente sea una misión de infiltración que está acompañada de esta otra escena de Miles, la cual probablemente tenga sede en la mansión de Sergei. Y recalco que Parker no será mesero, porque ya se confirmó que en esta secuela, este sería profesor. Aún no sé si está confirmado en dónde, pero podría ser en la Empire State University, en donde este egresó. Algo importante que salió en este tráiler fue cómo el simbionte dio con este mundo, ya que se confirmó que ese ser sí tendría procedencia alienígena. Al parecer este caería en un meteorito a los Spider-Man 3, captando la atención de este científico, que probablemente sea el Dr. Connors, aunque podría descartar esto debido a que este personaje tiene su brazo derecho, pero también podría ser antes de perderlo, siendo como una especie de flashback, pero no hay nada confirmado aún, así que esto solo es una teoría. Las amistades de Peter estarían en riesgo debido al simbionte. Morales empezaría a notar cambios importantes en la actitud de su mentor, al igual que su misma pareja, la cual en una parte del tráiler se ve que está escondida de Peter portando el simbionte, recordándome esta portada del número 2 de Spider-Man Spider-Shadow, ilustrada por Phil Noto. Probablemente la pelirroja generaría un repudio al traje negro, como en los cómics. También Río Morales, mamá de Miles Morales, tendría una charla muy importante con Parker, sacando a la luz sentimientos reprimidos de su hijo Miles, ya que su aprendiz quiere ayudarlo, pero Parker no coopera. Será muy interesante ver hasta qué punto Peter aleja a sus seres queridos. Algo que explotaría mi mente sería ver un enfrentamiento de Miles contra Peter, aprendiz contra maestro, enfrentamiento que serviría como un punto de inflexión para Parker. El lagarto también tendría una pequeña aparición, ya que este saldría enfrentándose a Peter en un gran tamaño, probablemente después de la secuencia final que vimos en el primer gameplay. Este combate puede tener mucha importancia. Parker se daría cuenta que los sonidos graves afectarían de manera negativa al simbionte, ya que se ve al simbionte actuando de forma extraña al momento que el lagarto grita. Concluyendo con el tráiler, podremos ver algunas secuencias de acción, en donde tendremos un pequeño vistazo a Wraith desde las sombras, la cual porta como armas cadenas, en vez de cordones como lo es en los cómics. Personalmente sí me tiene intrigado el cómo adaptarán el arco de esta vigilante. También tendremos un poco más de Harry, el cual se ve un poco preocupado y que está decayendo, debido a que este ocuparía ayuda de un bastón, pero ojo, no sé si esto será el principio, cuando apenas estaría asimilando y recuperándose de su tiempo en el tanque, o puede ser que alrededor de la historia, este vuelva a decaer y ocupe el simbionte. Que en esta parte vuelvo a retomar la frase que les dije que recordaron al principio del video, la cual es,
Querer curar al mundo, ya que ahora es dicha por Venom. Una pista que nos quiere dar a entender que Harry se convertiría en Venom. Personalmente, este tema de curar al mundo me trajo recuerdos al anti-Venom, ya que en aquella etapa de los cómics, Eddie se dedicaría a ser un tipo salvador, ya que gracias a Mr. Negative, este adquiriría poderes curativos, y tal vez podrían jugar con algo así en esta nueva adaptación del simbionte. Que ahora que tocamos a Martin Lee, hay algo importante que se reveló, tanto en el panel como en el tráiler. Pero ahorita lo comento. Harry podría tener conflictos de intereses con Parker, generando poco a poco un repudio a su mejor amigo, concluyendo con un enfrentamiento. Mientras que en el proceso, Kraven se enteraría de esta nueva amenaza, añadiendo a su lista de cacería al simbionte. Pero esto solo es una teoría. Personalmente, el que Harry fuera Venom es algo que ya se esperaba desde el primer juego, pero esto también puede ser un truco de Insomniac, ya que retomando el marketing de la primera parte, nos vendieron a Mr. Negative como antagonista principal del juego anterior, pero al final el que siempre estuvo acechando las sombras fue Otto. Por lo que ese modus operandi podría volver y sorprendernos con la identidad secreta del huésped de Venom. O tal vez el villano principal ni es Venom, pero eso lo sabremos hasta que juguemos el juego, así que hay que aguantar unos cuantos meses más. Ahora sí, volviendo a Mr. Negative, este volvería para esta segunda entrega y sería más importante de lo que podríamos pensar, debido a que Miles lo volvería a ver y tendrían un enfrentamiento cara a cara. Recordemos que este villano fue el culpable de la muerte de su padre en la primera entrega, por lo que este enfrentamiento tendrá una carga emocional bastante dura, y que probablemente este evento sea muy importante en la vida de Miles, añadiendo más desarrollo al personaje. Esta historia transcurre unos 9 a 10 meses después del juego de Miles Morales, por lo que si la entrega de Morales estuvo ambientada en épocas navideñas, esta secuela podría estar ubicada por septiembre u octubre, como en la primera parte. Pero bueno, en el panel salió a la luz información extra del juego, como algunos artes conceptuales de ciertos personajes y lugares. También se dieron declaraciones de los actores de voz, resaltando algo que dijo Tony Todd, voz de Venom en inglés, ya que este mencionó que ha sido el viaje de actuación de voz más emocionante que ha tenido hasta la fecha. Y la verdad que yo sí estoy muy emocionado con su participación. La directora de arte, Jacinda Chu, habló acerca de los nuevos trajes y mencionó que los diseños reflejan en dónde están nuestros héroes. Como se mencionó anteriormente, han pasado de 9 a 10 meses después del último juego, pues estos son más sofisticados. Personalmente me encantaron los trajes, más el de Parker, porque al de Miles solo le agregaron estas líneas rojas que le cubren los brazos. ¿Ustedes qué opinan de estos nuevos trajes? También enseñaron un poco más de la Collector's Edition en el panel y revelaron una nueva consola adaptada al estilo del juego, junto con su DualSense, misma que estará disponible el 1 de septiembre de este año. Así es, antes del lanzamiento del juego. Algo bueno es que si ya tienes una PlayStation 5, podrás conseguir las cubiertas y el control por separado. Las cubiertas serán fabricadas tanto para la versión con disco como la digital. ¿Ustedes qué opinan del diseño? Me gustaría saber su opinión. La verdad, yo pienso que está muy bonita. Se sabe mucha información de la secuela, como que J. Jonah Jameson ahora será el jefe de Mary Jane porque adquirió el Daily Bugle de nuevo, que Spider-Geddon es canon, que Miles entraría a la Empire State University, y mucha más, pero esa información la tocaríamos en otro video. Así que bueno, me apoyarías muchísimo dejando tu like, activando la campanita de notificaciones para que no te pierdas de ninguno de mis videos, y si te quieres pasar de lanza, comparte el video con aquellos fans del arácnido que no estén actualizados con esta nueva información del videojuego. No olvides de seguir mis redes sociales para tener un contacto mucho más cercano y que te enteres de las noticias más recientes del universo del Trepamuros. No me queda nada más que decir, así que cuídate mucho y hasta la próxima.